Muy buenas amigos míos, vamos a charlar con un buen amigo conocido recientemente a través de, bueno, del mundo del Twitter y del... Yo creo que lo vi por el tuit de... Pero eso es otra historia de Andoni Garrido, que ya sabéis que es un canal que yo sigo y que ya tenéis parte de sus programas aquí en iVoox, que lo estamos subiendo en nuestro canal. Y yo lo vi por ahí y me llamó mucho la atención. Y claro, no hay nada en este mundo como echar un vistazo y aprovecharse de las redes sociales que nos ayudan mucho, muchísimo a conocer a gente y sobre todo a muy buena gente. Fernando Menéndez, muy buenas tardes, noches, amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, David? ¿Qué tal estás? Informático, creador de contenido y friki de toda la vida de Dios, ¿no? Sí, friki de toda la vida. Bien. Apasionado sobre todo de los juegos de rol, pero además a un nivel, por lo que estoy viendo a tus espaldas, importante. Sí, bueno, algunas cosillas hemos hecho, sí, alguna cosilla. Pero de esos en plan de me disfrazo a lo bestia, ¿habéis hecho alguna cosa? Bueno, en su momento he hecho rol en vivo también, En sí. vivo. O sea, bueno, ahora que se lleva mucho de moda el tema de los zombies, en algunas poblaciones se hacen este tipo de cosas, ¿te sueles apuntar? No, la verdad es que lo que para los survival y demás no suelo estar. Ya además en el rol en vivo dejé de practicar rol en vivo hace 15 años, una cosa así. O sea, hace tiempo, hace tiempo. Vamos, que nos hemos formalizado ya un poquito con el pasar del tiempo. No, es que ahora mismo prefiero estar más en mesa. Es una cuestión de edad. Es una cuestión de salud ya física. Claro. Bien, bien, bien. Bueno, el juego de rol, de todas maneras, bien llevado y con buena gente, te llegas a meter mucho en el papel. ¿Podrías describirnos un poquito cómo comienzas a meterte de lleno en este mundo y, bueno, y comentarnos un poquito? También, pues para principiantes, ¿qué es el rol? ¿Cómo podemos disfrutar? Porque yo reconozco que cuando lo he intentado alguna vez, he terminado aburriéndome, porque, claro, es tan extenso y tan de meterte en el papel que como yo que soy más de arcade, yo soy ideal a llegar y darle al botón y disparar. Pero el rol es otra cosa, el rol hay que estar ahí metido de lleno en el papel, ¿no? Bueno, realmente no es necesario. Al principio no sé, no hay ninguna actividad. Bueno, ni al principio ni al final. Hay todo tipo de personas que juegan a rol, igual que hay todo tipo de personas que juegan a juegos de mesa o que juegan a videojuegos. Dentro del rol hay también estilos diferentes de jugar y estilos diferentes de juego. Hay desde que son muy inmersivos o que la mesa sí es muy inmersiva y se mete mucho en el papel, hasta gente que directamente lo juega como si fuese tirar dados y poco más. Es decir, depende un poco de hasta dónde quieras llegar o hasta dónde quieras jugar. Lo Un importante es poco que te lo parecido pases a lo de bien. Big Bang Theory, ¿no? Cuando se ponen ahí los cuatro con sus cartas mágicas y sus dados y ese libro de texto, ¿no? Y van leyendo. Sí, de hecho en Big Bang Theory salen jugando a Dungeons and Dragons, o sea, sí. No, y todavía, Dungeons además, and es un Dragons. juego que se usa mucho todavía a día de hoy. Sí, bueno, y lo que se va a usar. Quiero decir, ahora mismo, no, ahora mismo el rol ha crecido muchísimo con todo lo de el confinamiento. Ha habido gente que se ha quedado fuera de, o sea, que se había quedado fuera, que había dejado, por, bueno, las aleatorias del destino, ¿no? Que te casas, empiezas a trabajar, en fin, todo este tipo de cosas, y ha vuelto cuando ya dice, bueno, es que me quedo en casa, ¿qué puedo hacer? Pues una manera muy buena era a través de videollamadas y demás, quedar para jugar. Y la gente queda para jugar, más luego mucha gente joven que se está metiendo, no en vano, hace nada salió lo que más recauda en Twitch es Critical Role. Y Critical Role son gente que juega rol. Pues oye, un día de Y estos tenemos que son darle. nueve y ha recaudado como el doble que el siguiente, que está más abajo. Pues un día de esto, ya un poquito más adelante, a ver si hacemos algún Misterio 51 en cuanto a la mística de la parapsicología, el terror y los juegos de rol. Bien, Sí. hoy nos trae, bueno, en el juego, en el rol, en el mundo del rol hay mucho bestiario. Y nos vamos a centrar un poco en el mundo de la criptozoología, los críptidos y estas cosas. Sí, el mundo del rol es muy amplio, es muy normal que hay muchos juegos que tiran tanto de historia como de bestias y qué mejor para crear un bestiario
ir al bestiario de toda la vida, todo el que todo el mundo conoce, ¿no? Lo que dices, bueno, es que ¿para qué voy a crear algo si de siempre una de las cosas que más se han usado son las quimeras, ¿no? Que es esto de juntar una criatura con otra criatura. Y en esto además hay varios críptidos. Sí, no, ha habido a lo largo de la historia, incluso aquellos zoos, ¿no? Que había de seres humanos con defectos, que les ponían, el típico dueño del zoo les ponía el nombre de la bestia de no sé dónde, y ahí tenías, ¿no? Al gigante, al hombre de lo que fuera. Pues vamos a empezar a conocer un poco el mundo de la criptozoología, que es muy amplia, y ojo con esto, que a lo largo de la historia. Y cuanta más ignorancia había en la población o en el ser humano, más bichos raros vamos a conocer. Sí, es una cosa tremenda. Luego, si quieres, hablamos de esto, de cómo ha desaparecido un poco todo esto de la. Y ahora lo que hay, las corrientes que hay, tiran más hacia menos cripto y más zoo. Sí, cierto es. Bueno, también es que quizás la magia últimamente ha pasado a segundo plano por cosas más surrealistas, basadas en Sí. una realidad un poco que estamos viviendo. La verdad es que está la cosa, mira, está la gente muy quemada últimamente con los últimos años que está viviendo y no creo que vaya a cambiar la cosa. Así que o espabilamos pronto o vamos a terminar mal. Y entonces la imaginación del ser humano en esto juega un papel muy importante. Un juego de rol, por ejemplo, te consigue hacer viajar por una historia, por una serie de personajes y una serie de criaturas de las que nos va a hablar ahora Fernando, apasionantes. Como por ejemplo, cuéntanos. Bueno, yo la verdad es que esto me lo había planteado empezando por qué es la criptozoología y luego hablar un poquito de tanto de algunos críptidos, tampoco creo que vamos a poder tocar muchos porque es que hay una barbaridad, iremos a los más habituales, como también me gustaría hablar un poco de esos críptidos que no lo son porque se han descubierto que sí existen, porque esto también es Sí, algo importante, o cierto. sea, esto es algo que parece que no estaba, pero sí está. O sea, es como, no, no, mira lo que decían estos, pero resulta que investigando, investigando y tirando el hilo, se ha encontrado que esas criaturas sí existen. Y bueno, la criptozoología, como has dicho antes, existe, pero realmente es una pseudociencia, tampoco le vamos a llamar ciencia, ¿no? Que lo definió Bernard Heuvelmans en el año 55 del siglo pasado, del siglo XX. Y bueno, aquí lo tengo apuntado, que dice que es el estudio de los animales sobre cuya existencia solo poseemos evidencia circunstancial y testimonial, o bien evidencia material considerada insuficiente por la mayoría. Es decir, ya empezamos mal. O sea, como ya como algo empírico, ya la cosa va mal, ¿no? Bueno, yo creo que Vamos. todos hemos crecido, los que ya pasamos los 40, hemos crecido con Messi, Sasquatch y todas estas cuestiones. Sí, yo creo que también. O sea, es como, y además. Creo que nos despertaba mucho la imaginación, ¿no? Ir a ver eso. Y yo me acuerdo de, hablando precisamente de cosas del misterio, pasar por delante de los kioscos y ver esas revistas de Más Allá o Año Cero y todo esto. Y veías el dibujo, dibujos súper chulos del críptido en cuestión, ¿no? Y decías, uy, qué guay esto, que. Luego, claro, luego rascabas un poco y decías, pues a lo mejor no hay tanto donde buscar. Pero siempre había algo, ¿no? Y siempre hay también algo, creo que hay algo histórico y atávico. A veces creo que detrás del críptido hay un mito, y detrás de ese mito es un mito que lleva muchos, muchos años detrás con nosotros, ¿no? Podemos hablar también de las otras humanidades, ¿no? Ese momento que el ser humano actual convivió con gente como los neandertales, el Homo erectus, probablemente con el floriensis, es decir, una serie de. Y convivió. Y a lo mejor eso se quedó ahí como algo atávico, ¿no? Como esa tradición oral que va pasando, va pasando, va pasando. Y a lo mejor detrás de esto hay algunos de los críptidos que existen hoy en día, ¿no? Has hablado de Yeti, de Sasquatch, todas estas cosas, pues a lo mejor tira un poquito por ahí. Sí, la semana pasada creo, o la anterior, hablábamos con el escritor, con Mariano Fernández Urresti, que había escrito una obra, la última que ha hecho, que es La pintora de bisontes rojos, una conexión entre dos mujeres, que es la que pinta la cueva y esos bisontes, ¿no? Y claro, con 16.000 años de diferencia.
Y bueno, todo lo que escribe Mariano se convierte en una historia entre asesinatos y demás, todo muy novelado y muy bien escrito. Pero todo lo que corresponde al mundo de la prehistoria y demás es brutal. Y yo le decía que claro, que hay un momento de la historia en el que los especialistas han llegado a la conclusión de que después de los eventos climáticos y demás, hubo una época en la que se contaban los seres humanos de toda la Tierra por miles, o sea, no cientos, sino por miles, 2, 3.000, 4.000, 5.000, porque claro, nosotros es que ya habéis visto lo que somos. Y por muy duros que fueran en la época, el último cambio climático terminó con casi todos y quedaron muy poquitos. Con lo cual, la mezcla genética nuestra es mínima en comparación, por ejemplo, a la de los simios, que tienen una mezcla genética mucho más amplia, siendo ellos los que a día de hoy están en extinción, por nuestra culpa, evidentemente. Y en el caso de la criptozoología, ahí ya se mezcla la historia, la magia, escritos que ha dejado alguien que vio no sé qué, o la típica fotografía que yo me lo paso muy bien, animo a la gente a que de vez en cuando diga, en vez de ver vídeos chorras, que se vaya a ver vídeos de el Sasquatch visto no sé dónde, o el Bigfoot. Y es que hay auténticos cracks que se han vestido, se han puesto detrás de un árbol, y luego les ves ahí hacer que dice, madre mía. Y luego, sin embargo, hay otras que dices, ojo, por movimiento, estatura, por un análisis hecho por un especialista, un zoólogo te dice, una persona no es. Es otra cosa. Pero, no sé, Fernando, tú estarás de acuerdo conmigo en que a día de hoy hay cantidades de especies que sí que nos las hemos cargado o han desaparecido, pero hay otras que todavía ni conocemos. Sí. Y algunas que ni conoceremos porque antes, cuando lleguemos a ellas, desaparecerán. Y como has dicho bien, imaginémonos que hoy en día hay un grupo de humanoides, por poner algo, que sean 1.000 personas, que sean 1.000. ¿Qué pasa si hay alguna catástrofe del estilo de una sequía? Antes de que lleguemos a ellos, van a estar exterminados. Antes de que lleguemos a ellos, no va a existir nada. Encontraremos luego restos, que esa es otra. Luego encontrar los restos y que esos restos los podamos poner bien, que ahora ya se puede poner mucho mejor. Ahora, la verdad es que en los últimos años, a la gente que sigue un poco de historia y arqueología, madre mía, cómo ha variado los estudios, pero cómo ha variado, es una Yo cosa te puedo increíble. decir que a mí se me cayó un mito cuando me enteré de que los dragones no es ni más ni menos que una versión de aquellos esqueletos de dinosaurios que se encontraron en una época en la que no sabían lo que eran. Y por Sí. forma y tal, de ahí viene el tema del dragón, aparte de la mitología propia en sí. Pero claro, ellos entendían que eso era un dragón o que era un no sé qué. Y claro, ahora con la ciencia, pues vemos lo que vemos y sabemos lo que sabemos, ¿no? Sí. Bueno, además me gusta que saques esto porque además así podemos hablar de uno de los primeros críptidos que existen, que todo el mundo tiene en la cabeza, que son los grifos. Los grifos es un críptido que tú lo ves y dices, bueno, esto es, en fin, el torso, ¿no? La parte de lo que no es la cabeza es un león o a veces en algún, según el sitio, a veces es un caballo, algo parece un caballo, pero bueno, un león y lo que es la cabeza es la de un ave, la de un águila con sus alas, también tiene sus alas y todo esto. O sea, y claro, ¿esto qué pasó? Pues esto parece ser que tiene que ver con unos fósiles que hay en Arabia, la zona está todo lo de Persia y demás, porque además es una cosa que nos viene de mito, no bien, nos viene de toda esta zona, ¿no? Del Oriente Medio. Y parece ser que son básicamente esqueletos que encontraban ahí, o mejor dicho, en las piedras encontraban lo que era el Archaeopteryx, esta criatura, ¿no? Que bueno, es lo que decían que es el eslabón perdido entre el dinosaurio y los pájaros. Sí, Y sí. claro, veían aquello que tenía plumas, porque se veían las plumas ahí, veían la forma y decían, ¿esto qué es? Y la forma de interpretar era crear esa quimera. Porque el dragón, al fin y al cabo, es eso, es una quimera. Y sobre dragones también, si quieres, luego hablamos de algo muy de aquí, que eran los dragones que existían aquí en España, que muchos de ellos eran lagartos grandes o directamente cocodrilos. Yo, antes de pasar a los dragones, quería... No, no, corrígeme si me equivoco, no sé, lo escuché unas cuantas veces, no sabría deciros dónde, y no sé si estoy mezclando cosas,
¿Los grifos puede ser que son los que dan origen a las gárgolas como defensores en la zona de castillos, estas construcciones que tienen esas gárgolas, esas cabezas? Va por ahí la cosa, ¿no? Sí, bueno, son unos mitos que nos debieron llegar a través de lo que es los árabes. Entonces, yo he de suponer que sí, aunque ya digo, ahí estoy un poco perdido y a lo mejor ahí tenemos que tirar de un historiador, de arquitecto, además que sepa Época de... medieval, sobre todo, que es cuando Sí, empiezan sí. esas construcciones. Por eso digo que seguramente viene de ahí por influencia de los árabes, porque además, bueno, hace nada hice precisamente una charla que cuando hablamos de mitos ibéricos, donde se veía esa influencia árabe y cómo modificó mitos que ya habían aquí. O sea, las diferentes influencias van modificando mitos. Yo Y animo mucho a la gente a que vaya al canal de Andoni porque sobre el tema de los árabes, que me lo está escuchando hace poco, otomanos, todo esto, como es un crack y lo hace tan bien, yo la verdad es que disfruto mucho cuando suelta ahí de vez en cuando alguna que otra, bueno, ya sabes, pues claro, empiezas a darte cuenta de decir, es que esto viene de esto, claro. Claro, porque la historia está ahí para el que la quiera ver. Es como cuando le dices, yo una de las peleas que más grandes he tenido es cuando hablas con un cristiano de pura cepa, de fe forever a tope, y le dices, pero vamos a ver, alma de Dios, si esto tiene 2000 años que no es nada, si llevamos, yo qué sé, cientos de miles de años danzando, si el ser humano es muy antiguo y oye, que aquí hay culturas, y ya no hablo de Mesopotamia, hablo de 15.000 años, hablo de 30.000 años, aquí hay de todo. Pero nada, cristiano, aquí venga a sacar pecho. Y 2000 años no es nada en comparación a lo que llevamos aquí. Y menos aún cuando nos fijamos en el cielo, en las estrellas, no somos absolutamente nada en forma de tiempo y espacio. sí, tienes toda la razón. Además, que lo hemos dicho antes, es que ha habido culturas que han desaparecido de la noche a la mañana y ya está. Ahora, precisamente ahora estamos con la cosa del volcán y en fin, ¿dónde está Tera? ¿Dónde están esos cretenses, ¿no? Toda esa cultura minoica. Pues llegó Tera, llegó un volcán, ¡pum! Adiós. Adiós toda la cultura. Eso pasa. Y pasa en cosas que son históricas. Imagínate en prehistoria, que no había, que lo único que hay es tradición oral Sí, y ahora. alguna cosa ha quedado Ahora de la tenemos alguna prehistoria. duda y nos vamos al móvil y buscamos Sí. ahí. Pero tú vete a decirle a un tío de hace 5.000 años, nada, esto es un ave, no sé qué. Decir, no, no, eso es brujería, te quemo aquí, te corto la cabeza. En el mundo de la criptozoología, de hecho, ha habido muchas peleas, ¿no? Entre el estudioso de turno y el que de verdad abría la mente a otras opciones. Sí, es verdad que... Parece que a mí en la criptología me gusta siempre diferenciar entre esos estudiosos, ¿no? Que dices, bueno, realmente están estudiando algo que podría ser, y esos que estudian cosas como, bueno, el chupacabras, que dices, esto no sé yo de dónde sale exactamente, porque parece prácticamente un creepypasta de los de ahora, Esto, porque... bueno, total. Yo lo que pasa sí que conozco muchas historias de Latinoamérica, sobre todo en los que el sangrado de ganado y demás no tiene absolutamente ninguna explicación. Y se ha dicho de todo, desde ovnis, el chupacabras o la propia, yo qué sé, o el FBI o yo qué sé, o cualquier gobierno oculto. O sea, O gente que no tiene mucho dinero y decide sacar sangre porque la sangre se puede cocinar y comer. sí, bueno, también hemos hablado mucho en la España, acuérdate, de no hace tanto, se mataba a niños para desangrarlos y, ¿no? O sea, por la enfermedad, la tuberculosis y todas estas cuestiones, ¿no? Sí, Y se sí. pagaba mucho dinero, sobre todo los apoderados pagaban bastante porque fuera de un niño, de una virgen, bueno, o sea, pues si todo esto lo asociamos al mundo de los... Al bestiario es brutal. O sea, Sí, tiene que haber sí. cada bicho, no sé, háblanos de un poco de la criptozoología profunda. Bueno, podemos empezar si quieres probablemente el más famoso, porque probablemente sea el Bigfoot o el Yeti, dependiendo. Creo que actualmente es más famoso Bigfoot que Yeti,
Pero a lo mejor si preguntas a gente de hace 40 años, era más famoso Yeti. O depende Pero de qué bueno, parte del mundo te vayas, ¿no? claro, depende. Además es una cosa súper curiosa cuando lo estudias así un poquito, porque prácticamente en todo el mundo hay un Bigfoot, hay algo parecido. Pero es curioso que no son siempre igual, porque el Bigfoot, que vamos a situarnos, ¿no? Esto es una cosa que está entre Estados Unidos y Canadá, más o menos en la zona. Luego hay gente que lo mete con el Sasquatch, aunque el Sasquatch estaríamos tirando de otra cosa, y ya no te digo si hablamos del Wendigo, que es otra cosa, es un mito, pero que también puede tirar, porque físicamente son parecidos y demás, aunque el Sasquatch no está en la misma zona exactamente que el Bigfoot. Pero esto es probablemente uno de los mitos más fascinantes, porque tiene ciertos visos de realidad. No digo que sea real, pero sí se han encontrado muchas pruebas. Hay una grabación famosísima que creo que todo el mundo tiene en mente, que es esa grabación donde se ve al bicho y han ido allí y se han puesto al lado de los sitios y dicen, vale, es que este señor tiene que medir. Si había aquí un señor disfrazado, medía 2,20 m, o sea, tenía que ir en zancos y la forma de moverse era rara. Luego hay otras grabaciones que no tienen Yo creo que sentido, entre lo que ese has dicho. vídeo y el de la autopsia del Área 51 están ahí en cuanto a viewers, como digo yo. Sí, pero bueno, quizá este tenga menos porque el de la autopsia es como más impresionante, ¿no? Dices, wow, esto. Bueno, es un muñecazo, Sí, por pero impresiona más, o sea, tiene más. Ves al bicho cómo lo cortan y bueno, ves que es un muñeco, pero bueno, Bueno, es pues, o sea lo que hay. que se lo creyeron muchos años, ¿eh? Sí, hay gente que se lo sigue creyendo. Sí. Pero bueno, el bichito este. El Bigfoot, lo que dicen más los zoólogos que creen que puede ser algo, lo ponen como algo que tenga que ver con el Gigantopithecus, este bicho, un simio gigantesco de unos 3 metros, más o menos, entre 2 metros y medio y 3 metros, y que podría tirar un poco por ahí. El problema es que vivía en Asia y la única manera de llegar a lo que es la zona de Norteamérica sería a través del estrecho de Bering. Pero claro, por ahí pasaron los humanos, así que, ¿por qué no? Eso sí, yo no. O sea, actualmente, teniendo en cuenta que además creo que han puesto hace nada una partida de dinero, hace nada, hace unos años, partida de dinero para investigar y no han encontrado nada, encuentran cosas, encuentran algún pelo, encuentran. Si había algo, es posible que ya se haya extinguido. Las famosas huellas, ¿no? Que Sí. identificaron que no sé, de un tamaño brutal. Sí, pero vamos, que si hubiese algo, tendría que ser o una cosa tan reducida o sea, tendría que ser a lo mejor 10 individuos como Esa es la mucho, eterna o pregunta, menos. Fernando. ¿Se puede esconder a día de hoy, en la época en que vivimos, por muy profundos que sean los bosques, una criatura así? De ese tamaño, es una buena pregunta y te voy a decir que sí. Hace 10 años descubrieron un búfalo, no una cosa pequeña, un búfalo Sí, en sí. Vietnam. O sea, no es pequeño y no un búfalo que quedase en 10, no, un búfalo que había una propagación grande y lo descubrieron en Vietnam. Es decir, si es posible, si es posible y más. Yo he estado en Estados Unidos y en Canadá, he estado en los dos sitios, y he estado en esos bosques, en concreto, no en el bosque de tal, pero sí he estado en bosques de. Y dices, bueno, aquí se puede esconder lo que sea. O sea, lo que ves en la película de Rambo, que le ves subir y ves. Es que es Bueno, es increíble. que hay desapariciones, incluso contactados en el mundo de la ufología, por esos lares, que son espectaculares, de ir gente andando uno detrás de otro, desaparecer delante del que va detrás y no volver a aparecer nunca. Sí, sí. O sea, hay cosas que dices, que eso también va muy en la línea del Bigfoot, ¿no? Porque dicen que ha llegado en algunas historias, depende a qué pueblo le preguntes, que puedo salvar a una niña o puedo salvar a un niño o protegerlo de la no del frío de la noche, como aquí en España, la típica hada del bosque que protege, ¿no?, a esa niña, a ese niño que se pierde. Claro, yo creo que aquí es cuando se mezcla con el mito del Sasquatch, ¿no? Ey, Que ya es correcto. lo empiezan a mezclar con esos mitos, porque aquí creo que para afrontar esto de una manera medianamente
científicas o de científica, tienes que pensar, quitarle mitos, pensar que son, pueden ser criaturas perdidas por ahí y ya está. Eso sí, es cierto que le dan, es que hay poderes, y no veas el, si cuando lleguemos al Yeti, los poderes del Yeti, vamos, esto es, dejar Sasquatch en nada. Porque, bueno, pero vamos, el Bigfoot es, ya digo, a mí me resulta muy curioso, y la cosa que tiene es que tú vas a esas zonas y otra cosa que pasa, que hay una población cada 50 kilómetros. Entonces, claro, tienes 50 kilómetros de bosque inmenso, que no te digo que haya un Bigfoot, si es que a lo mejor no hay, pero que haya alguna que... Pero hay que decirle a la gente, Fernando, que 50 kilómetros de bosque no son 50 kilómetros que son 25 minutos en carretera. No. Es que te puedes tardar 8 horas, o 10, o 25, depende de tus conocimientos y de cómo seas capaz de moverte por esos sitios. Sí, sí. Además, no estamos hablando de grandes poblaciones, porque la gente se piensa que pero no son precisamente sitios muy poblados. Bueno, Canadá, fíjate, Canadá tiene 38 millones de habitantes y es el segundo o tercer país más grande del mundo. No, tenemos un buen amigo del programa que tiene su propio podcast, que de hecho lo hace desde Canadá, John Dee, y hemos hablado con él en varias ocasiones, ¿no? Y un día cogimos en un directo en YouTube y nos fuimos con el Google Map para, que lo tenemos pendiente, hacer un viaje por la Canadá profunda, porque me ha contado cosas que es que yo alucino. O sea, aquello es otro mundo. Pero literal, o sea, tú puedes desaparecer ahí en cualquier momento y no se vuelve a saber de ti absolutamente nada. Sí, sí, bueno, ahí es normal que luego pase lo que pase, ¿no? Lo de... Bueno, esto nos desviamos del tema, pero lo del asesino este de que sí. Va cortando pies y deja los pies. Sí, el río. Sí, pero bueno, es que las ciudades, por lo que me han dicho a mí, por ejemplo, la zona de Canadá, tú estás en la ciudad, estás en un centro comercial, pero es que cruzas la carretera y es bosque, pero profundo. O sea, que a 15 metros ya no ves. Sí, sí, te puedes salir en medio de la ciudad, te puedes salir un oso, un reno, sí. O lo que sea. Sí, no, sí, yo que estuve por Toronto y tal, mapaches en medio de la ciudad y osos y lo que sea. Pero bueno, que esto, o sea, es que la zona hay que tener en cuenta que es una zona donde hay una riqueza abismal y donde se puede encontrar cosas. Un ser tan grande a estas alturas, con todo el mundo que tenga móviles, pues la verdad es que no lo sé. ¿Que haya existido algo así? Pues a lo mejor sí, pero que se haya extinguido y lo que nos quede sea remanentes de alguna criatura que se extinguió hace muchos años o incluso miles de años y nos quede remanentes a través de tradiciones y esas tradiciones nos hayan hecho ver algo. Que la grabación sea real o no, pues ahí no lo puedo decir, la verdad, no tengo tanta la grabación, ya digo que todo el mundo tiene en mente, porque hay otras que en fin, que no hay manera. Y luego es súper curioso, y creo que esto tiene que ver con, quería sacar esto que tiene que ver con el hecho de lo de las otras humanidades que hemos hablado ahora al principio, porque en todo el mundo hay parientes de este Bigfoot, ¿no? Tenemos el Yeti, que sería el otro gran homínido, peludo, este es blanco, el Bigfoot es de color pardo, este es blanco y demás, del que hay muchas pruebas y, en fin, hay hasta un trozo de cuero cabelludo que luego se demostró que no tenía nada que ver. Pero bueno, hay de todo. Que ahí sí que yo tengo la impresión de que sí que es una criatura, pero que creo que no es un homínido, yo creo que es algún tipo de oso. Quizá un oso lanudo, quizá un oso prehistórico, pero yo creo que más para ahí. Porque claro, es que mucha gente, este sí que lo ha visto mucha gente, lo ha visto montañistas, ha habido reportes continuos de este tipo de criatura y puede que sea algún tipo de oso. Porque... ¿Puede ser algo relacionado con el oso Nandi? Sí, podría ser, sí, sí. Para los que no conozcáis, el oso Nandi es otra de estas criaturas criptozoológicas, que es como un oso exagerado, bestial, con unas garras bestiales. Estoy viendo además ahora una serie de dibujos que además parece un poco un simio gigante con dientes, y creo que es muy parecido a un tipo de oso de la prehistoria que andaba por esos lares, así como que muy...
como un perro gigante en forma de, bueno, no sé, creo que puede llegar a doblar el peso de un oso de los de ahora. No hay que olvidar que el oso calamario, como otras criaturas, el, por ejemplo, el tigre de dientes de sable y todo esto, convivieron con el ser humano, y básicamente el ser humano fue quien los exterminó, porque eran muy peligrosos. El oso cavernario, hay que pensar que era una especie de grizzly, pero con hormonas. Es decir, un bicho mucho más grande, mucho más peligroso. Y más rápido. Y más de todo, era más de todo. Y el esmilodón, con esos dientes que todos lo teníamos, el tigre de dientes de sable y demás, era un... Y es que no solo eso, sino que también competía con el ser humano por sus presas. Entonces, el ser humano, una de las cosas que ha tenido, no digo que sea positivo, pero una de las cosas que ha tenido es que cuando ha tenido una competición, ha intentado exterminar con la cosa que competía. Y ya está, por ahí... No, no hemos sido capaces de desarrollar herramientas y formas o estrategias que, hombre, sí, se ven en algunos animales. Los lobos cazan de una manera muy inteligente, saben cuándo retirarse. Bueno, y las especies, también la naturaleza es sabia. Lo que pasa es que nuestro nivel de destrucción supera con mucho nuestra fuerza física. O sea, no tiene nada que ver nuestro nivel de destrucción con lo que somos capaces de hacer físicamente, ¿no? Dentro de todo este mundo, si quieres, ya hemos hablado del Yeti, el Bigfoot, Sasquatch. Hay uno que es muy parecido, el Skunk Ape, que eso solo se usa en Florida, por lo visto. Pero bueno, por ejemplo, Messi. No, creo que era el lago Ness, el monstruo del lago Ness. Que sí, sí que es cierto que todavía a día de hoy siguen ahí picando piedra y sacando de vez en cuando alguna fotografía. Pero si quedara alguna especie, solamente por tiempo, por alimentación y por todo, ya habría desaparecido hace muchos años. Pero todavía, bueno, yo es que creo que se ha generado además una industria al lado referente al lago Ness, que hay gente viviendo de esto en abundancia. Sí, claro. A ver, aquí entramos en otro, abrimos otro melón y abrimos el melón de las criaturas lacustres. Y hay... Es raro el lago que no tiene algún tipo de cosa... ya puede ser alguna criatura criptozoológica o algo tipo la dama del lago o lo que sea. Pero todos los lagos tienen algo. O sea, cuando vemos agua... en un sitio cerrado, enseguida nuestra imaginación se nos pone a pensar en tal, porque además normalmente siempre está rodeada de montañas, suelen ser sitios muy especiales, ¿no? El agua llega a corriente, pero ahí se queda como recogida, si es un lago muy grande, hay olas, y esas olas que hay en el lago a veces van con troncos y demás, lo vemos de lejos, vemos esas aguas oscuras, que es lo que tiene el lago Ness, ¿no? El lago Ness es uno de los infinidad de lagos que hay en Escocia, pero es un lago especial. Es especial porque es muy profundo, las aguas son muy oscuras, siempre da la sensación de que el agua es muy oscura, es especialmente frío, a pesar, bueno, en la zona siempre es frío, pero es especialmente frío, y tiene su pequeño oleaje, y luego tiene cosas como que tiene, ciertamente tiene peces grandes, o sea, tiene unos peces grandes, una de las cosas que decían sobre la serpiente del lago Ness, el Nessie, era que podían ser esturiones. Yo creo que todos hemos visto esa imagen de un barco con algo debajo que es muchísimo más grande que el barco. Sí, sí. Lo que pasa sobre que sobre el lago Ness hay unas fotos muy curiosas, y es la única foto que a mí me hace dudar, que es esa foto que hay cuando fueron a hacer un estudio. Creo que fue en los años 90 o principios del 2000, donde se ve un lomo y una aleta. Y esa aleta y ese lomo puede ser un pez. Pero claro, entra mucho dentro de la categoría de ese plesiosaurio que se supone que puede ser. Entonces, está ahí una cosa que dices, espérate, esto, que yo creo que es un pez realmente, que hay peces grandes, que se sabe que hay peces grandes y demás. Y la única manera que han dicho que podía sobrevivir es como has dicho, claro, ese lago, la única manera que puede haber es que se sabe que conecta con otros lagos de manera subterránea, ¿no? Entonces, por ahí podría pasar alguna criatura grande. Pero sería lo mismo que hemos dicho con el Bigfoot o estas criaturas. Serían muy pocas, estamos hablando que a lo mejor es una familia.
de bichos. Eso pensando si es No, algo como un plesiosaurio. siendo muy generoso. Siendo muy generosos y pensando que eso pueda existir. Pero yo lo veo muy complicado. Sobre criaturas lacustres, pues tienes varias, ¿no? Tienes también uno muy famoso también es el Ogopogo, que hay en la Columbia Británica, que más o menos también es algo. No sé, que la diferencia es que es como una serpiente. Es una gran serpiente que está en el lago Okanagan, que está en la Columbia Británica. Y la cosa es que lo que dicen que tiene es lo de las como jorobas, que salen como jorobas. Pero eso es lo que digo, eso puede ser el oleaje. El oleaje de los lagos es súper, súper raro. O sea, súper, súper raro. No sé Mira, si aquí puedes. está. Sí, lo puedo ver, lo puedo ver. Lo puedes ver, ¿no? Sí. No me podía resistir. Es que es Sí. genial. Es que eso, claro, dices, esta es la foto de Nessie que todo el mundo conoce. Dices, vale, ¿y esto qué es? ¿Es un palo? ¿Es un elefante? Uno de los cosas que han dicho es que era una foto de un circo, que es que coincide en la época con un circo que llega allí y que podría ser perfectamente un elefante que se metiera y sacase la trompa. Porque cualquiera que haya visto un documental de estos de los de la 2, de dormirse con elefantes, cuando se meten en el agua, hacen esto. Entonces, podría ser. Voy a ver si soy capaz de dejar de compartir, que no encuentro. Bueno, seguimos, seguimos. No, Mientras dale. lo. Es que no soy capaz de quitar. Es que Bueno, se la minio. ahora lo quitas, no pasa nada. No, el caso es que, bueno, aparte de esta criatura, ¿no? Luego Pogo, tienes el. No sé. A mí me hace el monstruo del lago Tota, que también está en Colombia, ¿no? La verdad es que este es diferente, porque este sale en las primeras crónicas de los conquistadores cuando llegan ahí y lo definen como un pez negro con la cabeza como si fuese un buey y mayor que una ballena, es decir, algo totalmente demencial. Tú imagínate una ballena en un lago, por muy grande que, como no sea un lago a lo Baikal, en fin, es que no tiene sentido. O los grandes lagos, que los grandes lagos también son muy grandes, pero eso se comería todo. Duraría una semana antes de acabar con toda la fauna del lago y ala, Es lo que siguiente. es brutal. Es que cuando ves imágenes que se mezclan de animales que simplemente por lo que sea han tenido un nacimiento mal desarrollado y ya es una cosa del demonio que viene a traer el mal a la tierra y es que somos el ser Sí, humano, sí. como el mono de mar de Stiller. Estoy viendo unas. O sea, es. O sea, Los monos brutal. de mar. ¡Oh, qué bonitos! Por eso, amigo, se llama Friki Vetusto. Porque es que le mola todo, todo lo Sí. raro. Bueno, es que estos son, de verdad, a gente que quiera hacer crear un bestiario, cualquier cosa, es oro. Es oro, tirar de esto y tirar de. Porque además, muchas veces nos da también el pensamiento, incluso los mitos y cómo ven el mundo la gente que vive alrededor de esos sitios. Esto Porque enlaza una cosa también es. con lo de la sirena, quizás, ¿no? Un poco ese La mar. sirena es un críptido más. Sí. Claro. Y luego, bueno, sí que, amigos, echad un vistazo a las imágenes a lo largo de la historia de las sirenas, que no es como os pensáis, ni mucho menos, y hay imágenes auténticamente terroríficas. Sí, ¿no? Bueno, las primeras sirenas que eran las arpías, ¿no? O sea, algo parecido a las arpías. Sí. Pero sí es cierto que luego tenemos las otras sirenas, que son las de, en fin. Bueno, además que hay varios tipos de sirenas, porque están las que tienen la cola de pez y la parte de arriba homínida, y al revés, que también lo hay. Aquí, bueno, aquí ya son locura. Ya es una locura tremenda, Depende de sí. la cantidad de ron que se haya bebido el marinero de turno, Ya te digo, es una cosa tremenda. No, bueno, pero lo de la sirena, que además luego intentaron decir que aquello eran las. ¿Cómo se llaman los bichos estos? Me saldrá. Unos bichos que están por Florida.
Bueno, que son como focas, los Ah, el manatís. manatí, bueno, el Manatí. manatí, antes con las películas y todo con el manatí, como si fuera un colega del hombre de toda la vida. Y luego hay que pensar que muchos de estos seres, yo me acuerdo cuando ves los tratados de zoología, siglo XIV, siglo XV, y ves, por ejemplo, el dibujo del rinoceronte, y dices, ¿esto de verdad? ¿Esto es un rinoceronte? Ves que es como, o el hipopótamo, ¿no? Caballo de agua. ¿Qué significa caballo de agua? ¿Pero qué me estás contando? Eso es un caballo. O Sí, sea, además, mira, y es esa aquí hemos representación, ¿no? tenido a Fernando González Siches, a zoólogo, y hemos estado hablando un poco de estas cuestiones y sobre la percepción del ser humano, de lo que tiene delante. O sea, por eso animo mucho a la gente a que eche un vistazo, que hoy día la verdad es que con internet hay fotografías de todo y es sencillamente alucinante lo que hay en el mundo de la criptozoología. O sea, pero brutal, o sea, brutal. Yo me imagino que si todo esto, tú que eres un apasionado del rol, tiene que haber un bestiario increíble, una mezcla entre, bueno, hablábamos antes de dragones, con seres humanos, con león, con patas de gallo o cuerpo de Sí. serpiente. Pero bueno, siempre si te fijas, enlazan mucho el tema de la serpiente, por ejemplo, con la mitología griega. Todo va según cultura, según dioses de la época también. Sí. Según lo que conocía, o sea, las bestias estas se ven muchas veces, las intentan definir según lo que conocen. He hablado ahora del monstruo del Lagoto, que cabeza de buey, dices, No, espérate. cabezón. Espérate, ¿esto qué es? Ya digo que hay cosas. A mí, de todas maneras, hay algunos que son muy curiosos porque creo que detrás puede haber otra cosa. Es decir, a mí, por ejemplo, la criatura esta, lacustre, volvemos al lago, del Mokele Mbembe. Sí. El Mokele Mbembe me parece una de las cosas más, porque aquí no estamos hablando de un plesiosaurio. Aquí estamos hablando de algo tipo Brontosaurio, Diplodocus o algo así, es decir, una criatura que está cerca de un lago, pero que en su hábitat no es el lago, o sea, sí, está alrededor, pero no se tiene por qué meter en el lago, se puede meter, pero no es preciso que se meta en el lago y puede caminar por la tierra. Y es una zona muy grande, es decir, esto está África Central, esta es una zona que está sobre todo las culturas pigmeas de la zona es la que hablan de esta criatura. Y también hay gente que lo sitúa con un rinoceronte acuático, que lo que se ve es el cuerno cuando nada, y esto sí que entroncaría con algún tipo de criatura que puede existir, un rinoceronte acuático que no conocemos a día de hoy. Bueno, tú lo acabas de detallar. Estás hablando del caballo alado con cuerno que luego por todo el mundo. Y sabes que de ahí viene toda esta historia, ¿no? Sí, claro, viene. Ya digo que a mí esto es curioso y Es que no si me quieres salía hablamos. el nombre. ¿Cómo se llama? Grifos. No, el No, los caballo. unicornios. El unicornio, que no me salía. Unicornio. El unicornio, yo creo que la historia del unicornio viene por la parte de los rinocerontes. Sí. Sí, bueno, y tú imagínate una cosa, es un marinero. Y es una cosa que cuando me dijiste lo del programa, dije, espérate, esto lo pienso. Imagínate, tú eres un marinero y de repente estás normalmente, miras el mar y ves por primera vez un narval. Tú imagínate esa criatura que es como un delfín, que tiene un cuerno que le sale de la boca, pero un cuerno que además es una espiral, Inmenso y larguísimo. inmenso y larguísimo. Tú imagínate eso, la primera vez que lo ves, ¿cómo lo interpretas? ¿Qué es eso? Es que es una criatura, o sea, hay criaturas que nosotros porque ahora nos estamos acostumbrados, porque hemos visto fotos, hemos visto documentales, pero hay criaturas que son increíbles y horrorosas al mismo tiempo. Es que es Sí, como. es brutal. Sí, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte ya centrándonos en algo, porque tampoco te quiero tener aquí toda la tarde. Pero me gustaría, si te parece bien, salvo que tú quieras tratar algo más en concreto, hablar un poco de los seres forteanos. Uy, la naturaleza forteana, sí, claro. Charles Fort y Claro. todas estas cuestiones. Sí.
Pues dispara alguno y hablamos Bueno, yo tenía en de pantalla. Mothman, si es necesario. Ah, uy, uy, chuchuy, chuchuy. Además es muy moderno Sí, para, sí, sí, bueno, ¿qué sí. son los hechos y los seres forteanos? Los fenómenos forteanos son eventos que desafían los límites del conocimiento científicamente aceptado al escapar a las explicaciones de la ciencia. Ford los llamó hechos condenados, puesto que según él la ciencia ortodoxa los condenaba y omitía de su campo de estudio al no poder darles explicación, tratando de hacer ver que eran falsos o inexistentes, tratando de ridiculizarlos o racionalizarlos sin argumentaciones coherentes. Bueno, lo mismo que decía que pasó con los circos de seres humanos, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre el mundo de Charles Fort y los seres forteanos. No, es que la verdad es que a mí me hace mucha gracia porque generalmente todo lo que es forteano suele ser, la verdad es que suele ser bastante absurdo en sí mismo. Pero a veces definir esto es complicado, la verdad, es complicado porque aquí sí que para mí hay cosas que son totalmente forteanas, como puede ser el Mothman, el Chupacabras. Había algunas criaturas que son anteriores a Charles Fort, pero que por cómo se trataron, probablemente también podríamos meterlos aquí, como la bestia de Heugadán, ¿no? Que es un bicho gigantesco, esta especie de lobo que estuvo en el sur de Francia, pero que no sabían qué era, que luego ha habido gente que ha dicho, no, no, esto era mentira, pero bueno, a ver, era mentira. Pero el lobo de Gabadán mató a 113 personas, es decir, mentira entre comillas. O sea, Uy, me estoy algo acordando pasó. de aquellos dos leones que mataron a, también, ¿no fueron ciento y pico? También, ¿no? Sí, los de África. Sí, Sí, eso los fue aquello. De hecho, la película la recomiendo porque no está nada mal y está bastante bien enfocada. sí, eso. Bueno, de esto precisamente, la bestia de Gabadán tiene una película que es El Pacto de los Lobos también, que es una Bueno. película donde al final. Estaba justo en ello, con ello en la mente, porque hay una serie ahora en Netflix que se llama La Revolución, que es una mezcla entre el Pacto de los Lobos, no sé si 12 monos y algo así sobre. Bueno, no llegan a ser vampiros, os animo a que le echéis un vistazo, amigos. Está muy, muy bien. Y el Pacto de los Lobos es una película que no solo está bien hecha, no solo está bien contada, bien escrita, sino que tiene una fotografía para el que le gusta el mundo, como a ti, del rol, de la interpretación. A la hora de meterte en estas historias, yo creo que de las poquitas que merece el respeto del que la ve y del que no la conoce aún más porque le va, esto es un poco como la ópera. Te engancha sí o sí. Sí. Efectivamente. Yo también te digo, lo de Fortiano a mí me hace mucha gracia porque como no tiene una explicación, a mí creo que hay mucha imagen, mucha foto fortiana. Un ejemplo es el de el pteroláctido este que hay, esta imagen que hay un pteroláctido de estos, con soldados de la, no sé si es de la Gran Secesión o algo así, y hay una foto. Que está el pterodáctilo y muerto porque lo han matado y los soldados. Esto para mí sí que es como, ¿esto de dónde ha salido? Es que Evidentemente. es una mezcla. Acuérdate de todas maneras que se unen HP, pues, Lovecraft, Charles Fort, son personajes que hacen del mundo de los seres forteanos auténtico terror y sobre todo en la época. Sí. Y ahora, pues más moderno, por ejemplo, tienes a los gatos negros estos, ¿no? Los gatos que son Es cierto. panteras negras en Inglaterra, que aparecen y desaparecen, que además parece que tienen algo de magia, porque aparecen y desaparecen. O sea, hasta parece que te va a atacar y desaparecen. Y eso. ¿Esto qué ¿Esto qué es? es? Que tiene un poco de realidad detrás, porque sí es cierto que ha habido alguna persona que se ha comprado una pantera, o se ha traído una pantera. Y cuando han crecido, pues lo que pasa, ¿no? Pues igual que pasa con los cocodrilos y todo eso, cuando crecen muerden, pues esto cuando crecen no se puede llevar y lo sueltan. Y claro, pero el fenómeno esto de los gatos negros es algo súper curioso. Y luego tienes también fenómenos, que esto no es forteano, pero lo parece, como lo de la ardilla blanca de Gran Bretaña, no sé si conoces la historia.
No, está verdad. Bueno, seguramente la Pues, habré escuchado, pero vamos, que ahora mismo bueno, no. la ardilla, pues, a ver. Hace unos años salió unas fotos de una ardilla blanca de Gran Bretaña. Ya, esto es un críptido, esto es un no sé qué. Por supuesto, fue tirando un poquito, y esto es un poco del desconocimiento. Básicamente, la ardilla blanca de Gran Bretaña son ardillas albinas normales que vienen de las ardillas grises que se introdujeron en 1870 aproximadamente desde Canadá. No, esto de introdujimos criaturas que vienen, o sea, animales que vienen de dos sitios, los introducimos aquí. Y de repente, pues una de las cosas que tienen, que es un factor genético, tiene una probabilidad alta del albinismo, pues Sí. creemos que esto es algo extraño. Y ya digo, en 2006, 2007, estoy hablando de algo que es relativamente moderno, parece que hubo una cosa de ardillas blancas, ¿esto qué es? O sea, primero no era ardilla, era criatura. Era como una criatura. Y luego decían, parece una ardilla, esto es algo. Sí, claro, son ardillas albinas, que es algo normal que está ahí. Y ahí es donde entronca la criptozoología con la zoología, ¿no? Porque un ejemplo de criatura o de cosas que pasaban por tierras eran los krakens. Kraken que existe, o sea, que es una criatura que existe, pero era criptozoología pura, hasta que en el 1800 y pico, una cantidad de krakens impresionantes vararon en unas playas y dijeron, coño, ¿qué es esto? ¿Qué calamares más grandes, no? Es que somos de todas maneras, acuérdate con el tema de los albinos, los pelirrojos. Bueno, o sea, es que depende de cada cultura, y negro, calvo. Y bueno, como fueras negro y albino, ¿sabes? Ya, bueno, ya era motivo de circo o de qué parte digo, vamos. Sí. Sí, efectivamente, esto era. Pero bueno, ya digo que a mí eso es quizá lo que me gustaría acabar un poco con esos críptidos que ya no lo son, pero lo fueron. No, ya no lo son porque se ha descubierto que había algo detrás. Y por eso creo que hay que diferenciar la criptozoología de la zoología, pero que los zoólogos no tienen tampoco que despreciar todo lo que. Porque hay cosas que dice, vale, esto puede ser y un críptido que la gente piensa que debe ser que eso existía. Uno de los críptidos del siglo XIX, siglo XVIII, eran los gorilas de montaña. Los gorilas de Sí, montaña sí. estaban considerados, o sea, hablaban ahí que eran unos humanoides y no sé qué, hasta que llegaron y descubrieron que eran gorilas, porque son unos bichos grandes, esquivos, bastante, la verdad es que. Si tú llegas ahí, lo más probable es que intenten huir. A ver, si tienes mala suerte, te cogerá uno y te partirá por la mitad, porque al fin y al cabo, en fin, son gorilas. He Es encontrado un un. mapa, he encontrado un mapa que te voy a compartir. A ver que si no lo puedes, si lo puedes ver bien, a ver, compartir. Es una cosa muy interesante. ¿Tú qué entiendes de esto? ¿Lo ves? Sí, uy, el mundo de los. Sí, este lo había visto ya, sí. Sí. Para los Lo que no pasa. entendemos de esto, aquí que no es. Bueno, pero lo que pasa es que aquí está ya la mitología, aquí de todo. Aquí ya hay duendes, hadas. He dejado de verlo, pero he visto lo del hombre de las Ah, flores, bueno. esto del hombre de flores. Sí. Esto es el. ¿Cómo se llama este? El Ora Pendak, ¿no? Sí. El Ora Pendek. Pendek. Criaturas mitológicas de todo. Desde los trolls, sirenas, dragones, elfos, ninfas. Por eso es que aquí se mezcla ya la cultura con. Sí. Es que los mitos tiran mucho del críptido. Creo que en ese te viene, de hecho, te viene en España, te viene el coco como un críptido. Y bueno, el coco no fue un críptido. El coco como tal, ahí podemos relacionarlo con el sacamantecas Sí, y el cosas hombre de así. saco y. Sí. Entonces, bueno, no es exactamente, pero sí, a veces también son humanoides que. Bueno, Parece que yo hacen. que te he quitado del último que estábamos tratando, esos críptidos que ya no lo son. ¿Tienes algún ejemplo por ahí para contarnos?
Bueno, puedo contar el de Selecanto. Por El ejemplo. Selecanto era un pez que es un pez prehistórico, que sí que sí se tenía pues, restos de Selecanto y todo esto, pero se crea extinto totalmente. Pero antes en el siglo XVIII, XVII, a veces había pescadores que decían que capturaban algún pez que era muy grande, terrible, era un pez terrible, ¿no? Un pez de estos horrorosos. Y porque, claro, realmente tú ves el pez y es un pez que tiene como una armadura. Es que tiene una armadura Es que y tú lo lo ves y es impresionante. pero es grande, o sea, grande como Es el solo. gigantesco, sí, es gigantesco, grande y da. En el 38, 1938, un grupo de pescadores en Sudáfrica sacan el pez, el Selecanto, y dicen, uy, espérate, ¿cómo lo sacaron? Y hacía, porque claro, esto es un pez que es abisal. Entonces lo sacan y sí, aquí se ve perfectamente el bicho. Y avisan a los científicos y de repente pues dicen, espérate, que esto existe. Algunas de estas imágenes que estás poniendo se han tomado hace recientemente, porque hasta el 87, hasta 1987, no se consiguió hacer una foto Es que vemos estos tres del hombres, Selecanto. los Sí, ves sí. ahí, o sea, uno, dos y tres, y todavía queda pez ahí, ¿eh? Sí. Pues este pez. Y luego se sabe, ahora mismo ya se sabe que ahí está prácticamente en todo, en el Índico, donde se puede encontrar. Se han capturado ya diversos especímenes y algunos llegan a medir 2 metros. Es decir, y esto era un pez extinto, en teoría. De hecho, seguramente tú y yo, David, lo hemos estudiado este pez como un pez extinto. Esto era de la época del Nautilus y todos estos peces. Bueno, bueno, Nautilus no era un pez, pero estas concha y demás, esto era de esa época. Y Sí, fíjate, pero te he entendido. aquí está. Aquí está, vivito Había por ahí, y hace poco coleando. salió unas imágenes de un pez, no recuerdo cómo lo llamaron, con cara humana, no sé si lo viste, imagino que sí. Sí, No sé, salió sí. hace poco tiempo, no sé si hace un par de años Sí, o es menos. un el, sí, se llama el pez. Es un pez abisal, ¿no? De estos, Sí, sí. pero claro, es que tiene cara humana, o sea, tiene sus ojos, su nariz, su boca. Parece que el tío te está mirando. Es que eso acojona. Sí. De hecho, hay Mira. películas para todos estos bichos que de verdad que lo tratan muy bien. Mira, te voy a decir otro descríptido que ya no es críptido, el okapi. ¿Cómo? El ¿Cómo se escribe? okapi. Ah, Okapi, sí, con K, con ¿no? K, sí. Sí. Este, cuando llegan los británicos, llegan a. Bueno, más bien, bueno, llega el explorador galés Henry Morton, Stanley, llega con sus caballos y demás por parte de. Van al Congo, ¿vale? Por orden del rey belga, Leopoldo II, una persona del que creo que hay que hacer programas porque era un tío bastante infame y. No, Un si tú ya tipo. sabes que ya te hemos cogido aquí en Misterio 51, ya puedes buscar un hueco de vez en cuando para venir a contarnos estas cosas. Sí. En plan, Bueno. Fisilandia, tú le pones el nombre a la sección que tú quieras. Mundo Vale. Friki, lo que te dé la gana. Que, amigos, otra cosa que no hemos dicho, que lo diremos ahora al final, tenéis que visitar los canales de Fernando, porque bueno, luego hablamos de eso. Vamos a terminar con los Sí. que fueron y dejaron de ser. Pues mira, este bicho, como puedes ver, tiene cierto parecido a un caballo. Pues resulta que el hombre, el explorador galés, el señor Henry, dijo, joder, qué raro, cuando vamos a todas las zonas de África, se asustan cuando nos ven encima de los caballos y dicen, ¿esto qué es? El caballo y demás. Pero cuando vamos nosotros ahí, dicen, esto no. Y les empieza a hablar de un ser parecido a un caballo, que tenía cierta apariencia de cebra y demás. Pero se queda así un poco extrañado, ¿no? Es que tiene Esto, como qué tres o cuatro raro. bichos mezclados, ¿no? Sí, es como 3 o 4 bichos mezclados. Hasta que por fin lo descubren, ¿vale? Dicen, un caballo a rayas que no es una cebra. Dicen, y lo descubren.
¿vale? Que este es un bicho que habita en el interior de la selva. Esto no habita en la sabana ni nada, sino en el interior de la selva, con lo cual no era fácil de ver. Y fíjate, ahí está también. De esto, por cierto, esta está en peligro de extinción. Fernando, si tú analizamos estas fotografías que estamos viendo, esta mismo, por ejemplo, sí. Y me parece absolutamente increíble el detalle. Es como si lo hubieran cogido y le hubieran puesto un abrigo para pintarlo, como una cebra, sí. ¿Sabes? Y se le hubieran quedado unas partes. O sea, tiene como parte de caballo o asno, casi de caballo. Luego sí. Tiene las patas. Pero aparte de. Yo creo que son más estilo jirafa que cebra. Si te fijas, es en la pata. Lo dices bien porque está emparentado con las cebras, con las jirafas. Claro, pero sin embargo, el cráneo es una cosa más tirando a. Sí, a jirafa, pero entre una jirafa y una hiena. No sé, por la postura, esa cabeza gacha, esa mirada. Sí. Fíjate, es un bicho grande. Puedes montar encima. O sea, es que esto parece un polvo mal echado, hablando mal y pronto. O sea, decir, ¿pero qué es esto? Es enteramente una quimera. O sea, esto es una quimera, es como si mezclases dos animales o tres. Sí. ¿Cómo? Pero fijaos aquí, amigos míos, en esta foto central. Esto, si le ponemos un cuello largo, son dos jirafas. Sí. Pero claro, luego lo ves aquí y dices, bueno, ¿qué veo? ¿Un caballo? ¿Qué veo? ¿Una hiena? ¿Jirafa? Bueno, esto es increíble. No sé si tienes algunos más por ahí en la remesa que puedan ver. A ver, tengo algunos más, pero no sé, para hablar de uno más que era un... Es que un críptido, y ahora no lo es, el dragón de Komodo. Bueno, el dragón de Komodo era un críptido, era una cosa que decían... Y cuando lo encontraron, yo supongo que el primer mordisco que le pegase a alguno de los exploradores que lo mataría, porque ya sabemos cómo son, pues esto también era un críptido, además un críptido en todos los sentidos, porque esto es un dinosaurio. Es que no hay... Además, el poder de infección, amigos, de su mordedura, es lo que hace que mueras. O sea, él te va a morder y no te va a hacer nada más. Se va a esperar y te va a seguir hasta que te mueras y luego te va a comer tan tranquilamente. O sea, lo del dragón de Komodo. ¿Cómo se llama? Joder, es que tengo ahí la cabeza, perdóname, amigos. El que tiene... ¡Ay! Es que lo he dicho. El que parece un pato... El ornitorrinco. El ornitorrinco. Ese era otro, ¿no? Podemos decirlo que ha sido uno que de hecho, yo recuerdo haber leído que científicos de la época intentaron arrancarle el pico pensando que no era, ¿sabes? Que se podía quitar, que era un bicho prefabricado, que le habían puesto un hocico de pato y, o sea, una brutalidad. Sí, ese, los kiwis de Nueva Zelanda también era una cosa súper rara porque lo veían y era como un avestruz peludo. O sea, esto son cosas, pues peludo, pero tiene ahí las plumas que lo parece. O sea, son bichos. Es que feo, raros. Cojones. Sí, son bichos raros. Entonces, de hecho, el kiwi se llama kiwi por el aspecto del bicho, porque se parece. Pero son cosas que cuando tú te pones a leer un poquito. Bueno, te das cuenta de que... ¿Qué patas tiene? Es que estas mezclas, ¿de dónde sale esto? O sea, la naturaleza, está claro que esto es en la evolución, para todos aquellos que todavía duden de aquella teoría de Darwin y demás, o sea, solamente tienes que ver lo que tenemos por ahí por el mundo. De hecho, yo creo que analizando a las personas que van por la calle, te das cuenta de que algunos están más cerca de lo de hace 10.000 años que de lo de ahora. O sea, eso solo hay que ver, solo hay que salir a la calle y verlo. Pero hay auténticos animalucos de estos, que de hecho, bueno, lo hemos dicho antes, había auténticos circos, ya no de seres humanos, que también lo sabía, que eso si queréis lo hablamos otro día, pero había auténticos circos que traían este tipo de bichos por la Europa antigua, ¿no? Medieval y no tan medieval. No, hasta hace bien poco se traía, todo el mundo se acuerda de que traían el ligre y cosas así. Esa mezcla entre tigre y león. Bueno, de hecho, si te fijas, ahora desde el COVID tenemos el bichito este que se supone que se habían comido
el murciélago, no, el otro, que no me recuerdo el nombre, que era así parecido al bicho bola, sí, como digo yo. El pangolín. El pangolín. A ver quién conocía un pangolín aquí en Europa. Pues los cuatro que los conocen, o sea. Y fíjate, ¿no? La que hemos podido liar. Otro bicho que tú lo ves y dices. Es normal que despierte la imaginación y que si lo ves así de soslayo, te piensas que es cualquier cosa. Es que si te fijas, es que este es el perfecto ejemplo de animal. O sea, parece un ¿cómo se llama? El oso, el oso hormiguero. Es una mezcla, yo creo, que entre oso hormiguero y un tanque, porque es que va completamente blindado. Y esto sí que es de la época prehistórica. Este tipo de bueno, exoesqueleto, ¿no? Podemos decir, ¿no? Sí, tiene esas placas que le, bueno, le protegen entre comillas, porque luego este bicho es lo más fácil de pillar y por eso se lo comen. Pero por lo visto es muy humilde el pobre animal. Sí. El pobrecito mío, esa defensa no le vale contra el ser humano. Pero estos son las mentalidades y las cosas que... Es que cuando hablamos de estas cosas, amigos míos, salen programas para aburrir. Podríamos tirarnos 10 horas, hacer un 24 horas, como hacen los youtubers, de temas de estos varios, porque el ser humano tiende a querer solucionar sus problemas a través de todo este tipo de cuestiones. En la medicina china, que a mí me gusta muchísimo en muchos aspectos, pero sin embargo hay mucho tipo de ungüento de animal que es completamente innecesario. Y sobre todo en el tema del sexo, que a lo largo de la historia y de distintas culturas se cree que el hocico de no sé qué, el aceite de no sé cuánto, creo que lo explicó muy bien, si lo diré, hay unos osos que les están sacando la bilis, pero literalmente vivos, que no hay nada por lo visto más doloroso. Fran de la jungla, creo que lo contó en varias ocasiones, le sacan directamente la bilis. O sea, hay auténticos asesinos que les tienen vivos y les sacan la bilis. Para que aquellos buscar el procedimiento, que de verdad lo vais a pasar mal, porque es un procedimiento para el animal increíblemente doloroso. Entonces somos así, la cultura y todo, pues, no sé si tiene que ver algo con el potenciamiento sexual y demás, ¿no? Pues seguramente el pangolín, por ejemplo, el problema que por lo que se podía contaminar, o sea, tener enfermedades, es porque se come vivo. Claro, se come sin cocinar. Lo coge, lo... En fin, como... Pero bueno, esto es... Además se come también para lo mismo, para algo de que tiene que ver con la potencia sexual. Desgraciadamente es así, y así hemos acabado. De hecho, cuando os animo también a investigar un poco sobre el aceleramiento en esta sexta o séptima extinción, porque ya se cree que ha habido una sexta antes que esta sexta, que se supone que es la que estamos viviendo, estamos acabando con las especies muchísimo más rápido que cualquier extinción anterior, y hay animales que por desgracia no vamos a volver a ver nunca, y eso es un gran problema, porque cada uno, yo creo que en esto tiene su función. Y antes yo creo que hiciste un comentario en cuanto a hemos metido ciertos animales en ciertos lugares donde no los había y hemos acabado con ecosistemas por completo. O sea, pasó con los conejos en Australia, con distintos tipos de langostino, iba a decir, bueno, de gamba, de langostino o cangrejo de río en algunos sitios, que terminó con los foráneos. En fin, hay una serie de cosas que ojo, amigos míos, porque, bueno, ya poniéndonos un poco serios, estamos acabando con lo que tenemos. Y eso que aún no conocemos, que no hemos hablado apenas de los mares, Fernando. Que los mares, No. O sea, la criptozoología marítima es aún más extensa, más mágica y más brutal que la que hemos hablado terrenal, ¿no? Sí, solo con las serpientes marinas tenemos para hacer 3 programas. Los diferentes tipos de serpientes marinas y avistamientos de criaturas, tanto como anfibios, que anfibios también. Bueno, has mencionado el Kraken, ¿no? El Kraken se ha mencionado, porque el Kraken era un críptido que ha dejado de ser críptido, que ya tenemos. Pero es que hay otros que también dejaron de ser críptidos, como por ejemplo los pulpos de 8 metros, que se creía que tampoco existían, también existen. Entonces, pero sí que es verdad que el pulpo era algo que no se tiene tan en cuenta, porque dentro del Kraken a veces metemos todo tipo de criaturas, pero de serpientes marinas hay
una barbaridad y de ni de, ya digo, de seres que salen como el, no me acuerdo cómo se llama, que es como un monje que sale y creo que le llaman el monje marino o una cosa así, no sé cómo se llama aquello exactamente, y es una especie de hombre pez que sale y se vuelve a meter en tierra y en fin, una serie de cosas y tortugas gigantes. Es que hay de todo, de todo. Estoy poniendo unas imágenes de criptozoología marina y amigos míos, es auténticamente brutal. Yo creo que vamos a quedar con Fernando, yo le voy a animar, yo sé que le hace muchas cosas. De hecho, ya vamos a ir terminando, vamos a ir cerrando esta charla con estas imágenes. Yo te animo, Fernando, a que cuando tú quieras, a través de... Bueno, nosotros lo que hacemos es, lo metemos tanto en el canal de YouTube como en el podcast, hablar de lo que nos apetece y de lo, y sobre todo para aprender. Aparte de que te animo a que para estas Navidades, a ver si lo hago a través del grupo, ya me explicarás en privado cómo lo hacemos. ¿Podemos llegar a echar un rol con los oyentes? Una partida, claro. Una partidita, así que no sea tampoco excesivamente larga, en un horario en que todo el mundo pueda coincidir. Vais a ver, amigos, lo divertido que puede llegar a ser. Y luego hablar de todo este tipo de bestiarios. Fijaos qué criaturas. Bueno, esto es mítico. Esta, esta imagen es crítica. Bueno, fijaos por aquí. Bueno, aquí es que se mezcla todo un poco lo que hablábamos de depende de qué cultura, depende de... Ahora, por ejemplo, se falsifican muchas imágenes. Te metes y ves a la típica serpiente con un cuerpo humano dentro, que sí que es cierto que ha sucedido, pero no tantas veces como parece. Animales que sean... El Photoshop ha hecho mucho daño a la criptozoología. Sí. No, y a ver, a mí es verdad que el Photoshop hace mucho daño, pero también el hecho de que haya, todo el mundo tenga un aparatito en su bolsillo que sirva para grabar cosas, para hacer fotos, también ha hecho que desaparezca mucha cosa que está muy bien que desaparezca. Que menos rumores y más investigar. Bueno, a ver, yo creo que eso es el gran devenir de la ufología, ¿no? Que vivimos en la época de las cámaras y todavía no tenemos, desgraciadamente, esa imagen, ¿no? O como se decía, ¿no? Que hemos ido a la luna y ¿por qué no tenemos imágenes de la leche, ¿no? Porque ya había cámaras y, sin embargo, ahora siguen llevando cámaras súper malas, ¿no? Bueno, todo tiene su explicación y hay que investigar un poco... Para entender, ¿no? Para entender por qué se dan de determinadas circunstancias. Pero sí que es cierto que a mí me ha pasado, Fernando, ver un ovni, que hay que decir que es un objeto volante no identificado. No es una nave, no es un marciano que te está persiguiendo, simplemente es algo que vuela que tú no sabes lo que es. Íbamos cuatro en el coche y venía con propulsión a una velocidad brutal. Digo propulsión porque tenía chorro, pero es que hizo un giro de 90 grados en mi vertical, perdón, en mi horizontal, y salió ya sin chorro y lo perdí de vista. Yo vivo cerca de Torrejón, cerca de Barajas. Aquí tenemos cielo protegido, que yo llamo, pues porque están los aeropuertos más importantes de Madrid, tanto a nivel militar y a nivel normal, ¿no? Pues yo solo he visto. Íbamos cuatro en el coche y solo lo vi yo. Y muchas veces pasa que vas a tirar la cámara y cuando quieres sacar la cámara dices, uff, hablando de bichos, yo he llegado a ver en Asturias, que para el que todavía no se lo crea, ya están aquí, la avispa está japonesa, creo que es, ¿no? Sí. La avispa está tan chunga que es, bueno, yo la he llegado a ver, están por la zona del norte de España y algunos sitios más, y o sea, yo cuando la vi, o sea, me quedé embobado y me dice mi mujer, ¿qué es eso? Porque se llegó a poner en la nevera. Y digo, bueno, esto coge la nevera y se la lleva. O sea trinca la nevera y se la lleva. Y claro, cuando quise, hostias, el móvil, hice el gesto, ya había pasado como 20, 30 o 30 segundos y se fue volando. O sea, zumbaba aquello como un helicóptero. Dice, no, sí, tú has visto un abejorro, o has visto un... No. aquello yo os digo que me engancha de la camisa y me lleva. O sea, era una cosa, te lo juro... Bueno, cogí el teléfono y llamé a no sé más qué sitio, llamé y le dije, oye, acabo de ver este bicho por aquí porque había que informar. O sea, decir, es que esto, a ver, cuidado que es una avispa que ataca. Es muy protectora, no te ataca porque te quiera comer, te ataca porque defiende lo suyo. Pero es que te ataca, es que van a saco. Sí. O sea, informaros un poco. Entonces, hay criaturajo, que ya te digo, que tú con el móvil, en serio, de verdad, cuando te quieres dar cuenta,
O me ha pasado en una investigación de campo, ¿no? De estas parapsicológicas, ¿no? Que vas con tu cámara, que vas con tu esta de fotos, la grabadora, el no sé qué. Y cuando te pasa algo, te surge algo un poco distinto, en ese momento es que no tienes nada. O se te ha ido la batería. O sea, siempre pasa algo. No sé si es que es una cuestión de Murphy o qué, pero la verdad es que desgraciadamente Sí. pasa. Bueno, y que también de noche, aunque tengas la cámara de un móvil, tampoco tiene esa sensibilidad. Tienes que, en fin, cuando vas con una cámara, tienes que abrir Bueno, para. pero en el caso del OVNI era de día y no el OVNI Sí, me viene bueno. más que yo. O sea, cuando Bueno, quise bueno. reaccionar y decir, mirad, mirad, ya se había ido aquello. O sea, quiero Sí, decir que sí. tenemos esa cosa de, uf. Además, cuando dices esto no es un bólido, esto no es. Porque a veces, claro, los bólidos a veces. Sí es verdad que pueden variar la velocidad porque lo que están haciendo es rebotar en la capa de la atmósfera, aunque tú no lo ves Yo he rebotar, visto despegues pero. aquí, que vivo al lado del aeropuerto, he visto despegues que no son normales. He visto el despegar de un cohete, dos, en la misma altura, línea recta completamente hacia arriba, y eso no es Sí. un avión. Eso No, no, está no. lanzando algo y no nos dicen lo que es. Eso está claro, yo no estoy diciendo que no sea algo raro, eso es humano, pero es que Sí, claro, sí. es que yo sé Efectivamente. diferenciar. Yo veo aviones cada 4 minutos, cada 3 minutos, llevo así 25 años, sé lo que es. Cuando la ola, pero esto sería para otro programa, pero cuando la ola está de ovnis triangulares, de repente, oh, sale el bombardero este triangular al Sí. cabo del tiempo, pero al principio decía, no, eso es un ovni. Incluso la gente de, ¿no?, de Estados Unidos, de la OTAN, dice, Bueno, eso es pero mentira, luego tienes eso. que entrar en los tamaños, porque luego cuando hablas con un piloto y te dice lo que yo he visto tenía el tamaño de Sí. casi, ¿sabes?, de una población entera, dices, eso no lo hemos hecho nosotros. Y de No. esos hay casos reales, Sí. como OSNIs, ¿no? Objetos submarinos no identificados también. O, por ejemplo, volcanes que decías antes. Hay imágenes de entrando en un volcán y saliendo, y de repente esa emisión se cortaba, ¿no? De lava. Bueno, creo que es un mundo magnífico. Y bueno, yo espero que tengamos un colaborador nuevo para Misterio 51, para estas charlas abiertas que, como digo siempre, te voy a presentar a gente que te lo vas a pasar muy bien, expertos en este tipo de cosas. Y haremos de vez en cuando los viernes una conexión con Miami y con Chile, en la que vamos a hablar de todas estas cuestiones y te lo vas a pasar muy bien. Son gente que sabe mucho de esto. Bueno, Fernando, cuéntanos, ya que estamos terminando, cuéntanos por qué Friki Vetusto y por qué te tenemos que seguir y dónde. ¿Por qué friki vetusto? Pues porque soy friki y soy mayor y me gusta hablar de cosas tanto antiguas como modernas en general. O sea, no, no, no es que vayas a ir a un canal de nostalgia, aunque algo de nostalgia siempre hay, pero. ¿Y por qué hay que verme en los canales? La verdad es que yo trato temas diametralmente opuestos, no, diferentes. Porque opuesto no es, pero es diferente. Yo trato temas diferentes y aunque tengo varios canales. Mi canal principal es el YouTube, donde se van a poder encontrar reseñas de juegos de rol, de juegos de mesa, de cómics, de películas, charlas. Tengo charlas de todo tipo. También hago entrevistas a mucha gente, tanto para hablar de libros como para hablar de, sobre todo, juegos de rol. Pero también tengo alguna charla de. Si a la gente le ha gustado esto, tengo una charla sobre mitología ibérica, que seguro que a la gente le gustará. Y luego en Twitch sí que es en directo y lo que salga. Es como venga, venga, a tope y demás. Aunque bueno, todas las entrevistas son en directo también y todas las charlas son en directo. Luego también tengo un canal de juego donde jugamos al rol, así que también lo tenemos. Pero vamos, que en mis redes hay de todo. Tema que me sacan, los directos en Twitch, tema que me sacan, tema que hay que hablar. ¿Qué hay que hablar de Bueno, economía? Se habla de economía. yo las pondré cuando suba el canal, porque esto, amigos, ya sabéis que estoy al podcast y ya también a YouTube, pero bueno, dinos de viva voz para aquellos que estén escuchándonos en el podcast, ¿dónde podemos seguirte? Pues muy fácil, entráis en YouTube, buscáis Friki Vetusto, tal cual, y a partir de ahí encontraréis todas las redes, o sea, está puesto ahí todas las redes por las que se me puede seguir. También podéis seguir en Twitter, pues Friki Vetusto, soy muy original en todo. En Instagram también soy Friki Vetusto, en todos lados soy Friki Vetusto. Como debe de Entonces, ser.
Copyright. Copyright, ya está. No, hay un sitio que es diferente. En Facebook soy la Tabarra de Friki Vetusto. Pero bueno, eso es una cosa. Ahí tampoco ha sido muy original que se diga. No es muy original. Pero vamos, que por ahí. Y si alguno de tus escuchantes está ahí y quiere saber de lo que es el rol o jugar o cualquier cosa, pues puede contactar conmigo y se hace una parte. Lo haremos. De hecho, tengo buenos amigos. Por ejemplo, nuestros oyentes lo saben, Fernando Silva Hildebrand, de la Canal Ciencia y Misterios, ahora también ha abierto un canal para jugar un poco el tema de estos juegos vikingos, de creación de ciudades y tal. Bueno, haremos algo para Navidades, si os parece, con Fernando, para que paséis un buen rato. Así que iros pensando qué os apetece, y aquellos, ya sabéis, a través de misterio51contacto@gmail.com. Bueno, ya nos ha dicho Fernando las redes. Pues poco más. Fernando Vetusto, ya lo podéis buscar. Y si no, me contactáis a mí a través de YouTube y yo le traslado cualquier pregunta. Yo le voy a dar el coñazo para que venga más a verlo y nos cuente cosas. Pero bueno, creo que andas muy liado, ¿no? Estás metido en un montón de berenjenales. Sí, prácticamente todos los días tengo cosas, sí, pero bueno, que siempre se puede hacer un hueco para un amigo y... Una charla abierta, ¿no? Como digo yo, una charla aquí abierta. Uy, a mí las charlas abiertas, vamos. Tengo charlas abiertas de 12 horas, o sea que... Sí. Brutal. Bueno, haremos. Bueno, entonces déjame que piense, voy a preparar algo. A ver si hablo con John Dee desde Canadá, que esto también le encanta. Lo que pasa es que, amigos, tenemos gente que tienen 7 horas, 6 horas, 5 horas de diferencia y, claro, nos tenemos que apañar, y a veces empezamos a las 2 de la mañana y terminamos a las 5 o las 6 de la mañana, claro, para intentar que ellos no empiecen muy pronto ni nosotros muy tarde. Pero bueno, yo os preparo algo con Fernando y con el mundo de... Bueno, yo es que me gusta hablar de magia siempre, Fernando. Podemos llamarlo mitología, podemos llamarlo folclore. Sí. Oye, de magia también se puede hablar, ¿eh? Que si quieres hablar de magia, hablamos. Bueno, aquí de magia, tenemos un también. Par de programas, aquí tenemos varias varias personas que entienden muchísimo, muchísimo de la magia del caos, de la magia más antigua. Bueno, pues encantado de que te unas de alguna manera aquí a otros frikis hermanos de esto del mundo de la divulgación. Gracias a las redes sociales, hay que decir, amigos, que si hay algo bueno que tienen estas épocas modernas que vivimos es esto, ¿no? Que igual que tenemos a Fernando aquí al lado, tenemos a Fernando Silva en Argentina, tenemos a Richard Cardoso en Miami. No sé, vea, el otro día hacíamos una charla, uno estaba en el coche, el otro estaba en su despacho, el otro estaba en el trabajo, pero pudimos estar una horita y media hablando de magia. Tenemos a Mercedes Pullman, rusa de nacimiento, que nos habla de la KGB, nos habla de casos místicos, de magia en Rusia, nos habla de todas esas cuestiones, y todo eso... Hoy día la verdad es que está a un clic, y eso tú y yo no lo hemos vivido. Tú y yo hemos vivido aquí la gente juega a consolas, que si la PlayStation 5, y nosotros teníamos, amigos míos, un 48K, y primero salió el 28K, era, ¿no? El de las teclas de goma. El Spectrum también, aquello. Claro, nosotros íbamos a pedales, amigos míos, vosotros vais en Ferrari en comparación a lo que hacíamos nosotros. Por eso yo creo que aquello de Vetusto, ¿no? Como dice Fernando. Sí. Un poquito de talidito. Bueno, muchísimas gracias. Muy a gusto. A ti. La verdad, ha sido un auténtico placer. Amigos míos, Fernando Vetusto, friki, reconocido y un personaje entrañable y ya amigo de la casa por siempre jamás. Muchísimas gracias, Fernando. Venga, gracias a ti. Hasta luego.